Súper emocionada y muy agradecida por la cantidad de gente que vino. La verdad que con la lluvia lo veíamos bastante complicado, pero increíble la cantidad de gente, no dimos abasto, ninguno da abasto. Estoy muy agradecida, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que vinieron, y pido mil disculpas a los que no los pudimos atender como de verdad queríamos, pero bueno, como verán estamos sobrepasados. Iremos mejorando de a poco y bueno, ya terminar de implementar las cosas que queríamos para la semana que viene, como lo de las tablets, que eso va a agilizar mucho el tema de los pedidos. Bien, Luz, sabemos que es un emprendimiento que se llevó a cabo, no solamente conformada por una familia, sino por un grupo de amigos, familia. Fueron muchas cabezas que pensaron en este proyecto. Sí, así es. Somos dos grupos de familia y bueno, hay de todo tipo de edad porque interfirieron desde el más grande a mis hermanos más chicos. Fue una mezcla de ideas, algo ambientado para obviamente crear algo distinto porque ya estamos cansados de siempre lo mismo y algo un poco más tecnológico también, como que traerlos a los más grandes un poco más a la realidad virtual en la que vivimos los más chicos, ¿no? Así es, sabemos que también va a haber bandas en vivo esta noche. Sí, ya tienen que estar llegando, en un ratito llegan y va a tocar la banda. Lo buenísimo es que está en el entrepiso, así que lo pueden ver de donde estén sentados, no hay ningún lugar preferencial. Así que espero que lo disfruten mucho y que la pasen muy bien. Y de nuevo vuelvo a agradecer mucho a la gente que vino y que nos apoya y a la energía que nos tiraron, porque la verdad fue buenísima. Y obviamente nuevamente le vuelvo a agradecer al municipio que nos ayudó en todo y nos colaboró absolutamente en todo.